Bye, los amo. Provecho, mi gente. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de familia. Espero todos se encuentren súper, pero súper, súper bien. Hoy es otro día más, es el primer día de escuela de los niños y estamos por aquí parados súper temprano. Así que ahora me voy a hacer desayuno. Yo ando lista porque después nos vamos nosotros a hacer ejercicio. Ya los niños están por aquí alistándose. José anda por ahí en calzoncillos. Se lo puedo enseñar porque anda por ahí en cuera. ¿O ya se cambió, vos? Oh, ya, miren. Salude. A pararse temprano, se ha dicho. Voy a bajar a preparar desayuno. Ay, amor, ¿me baja la cartera? No, déjeme, yo bajo todo porque luego se me olvida. Y amigos, miren que lo que nos hemos estado acostando súper tarde, como que el cuerpo de nosotros se ha acostumbrado a dormir tan tarde que ya no nos podemos dormir temprano y no hemos estado durmiendo bien. En el video anterior les conté que no habíamos dormido nada y anoche me pasó casi lo mismo. O sea, anda que se duerme. Anoche me pasó casi lo mismo. Estuve despertándome a cada rato. Eso es a lo que el cuerpo se acostumbra porque como les comento que nos hemos estado durmiendo tarde y todo eso, entonces el cuerpo como que se ha acostumbrado, pero ya amigos, o sea, eso se tiene que acabar ya. Bueno, a preparar desayuno, amigos. Voy a hacer unos huevitos, como siempre. Pero aquí tengo frutita picada para estos niños. Unos huevitos. ¿Y qué más? Voy a sacar esto también, que lo necesito. Y ya. Mira, Valeria. Oh, saluda, mi amor. Valeria se levanta primero y yo camino primero. Se cepilló los dientitos, ¿verdad? Todo. Locioncitas echó. Cremita en las piernitas. De la cremita de la mía, del azul, se puede poner. Yo me pongo la mía. Ah, ok. Y loción, oiga, mi amor. Sí. Y baje su mochilita. Sí. En mi yo bajo. Oh, sí, es verdad. Espérate, que lo tengo que hacer un poquito más rápido. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Te lo pone así. Ya yo sé, porque ya lo caché. Mamá. Sin soltarlo, solo lo agarra así, ¿ven? Búscame la copita para ponerlo. Yo voy a hacer un poquito de atún. Vaya poniendo las sandillitas en el puesto de ustedes, donde van a comer. Frutita. Aquí está de este lado, ¿y la lechera? Ay, los platitos de las loncheras hay que buscarlos porque no los busqué. We'll be right back.
Papacito, la agüita. Oh, aquí, oh, sí, sí. Mamá, pero... y puedo poner esta acá abajo. Qué rico, gracias. Así, mamá. De nada, mi amor. Ay, me dejó pictorriqueada mi hija porque se pone su sillito. ¿Se comieron? ¿Va a comer la sandita? ¿A usted le gusta? Mamá? Sí, yo la acabo. Me dejó ahí, miren. Que ya va con su brillito y todo. Solo falta peinarte, va, vale, ya, ya te voy a... Ay, los tenis, a Valeria me olvidé, bueno, no conseguí tenis ayer donde anduvimos. Yo lo limpié más o menos. Sí, te lo voy a poner a... ¿Estás seguro que ahí, mi amor? Si no lo quiere ahí, lo pone en su... ¿Esa? En su mochila, vale, tú, ok, no, tu lonchera. Hoy me lo voy a lavar con los ojos. Ay, perdón. Hay más sandillitas si quieres, viejito. Bueno, ya les terminé de empacar la meriendita. Ahora me toca recoger el reguerito aquí. Y todavía estamos con tiempecito para peinar a la Valerita. Cansado, mi amor. Es que no durmió tan bien. A las 5 de la mañana. Pero fue ayer. Ah, bueno, fue ayer. Y esto es hoy. Pero en la escuela. No, pero no importa, mi amor. Pero todavía te comí una. Porque usted. Y tú me debes. Vale, te voy a cortar las colitas. Yo la me debe. Yo la me debe. ¿Y ya te lo lanzas, mi amor? No. Tienes la colita, ¿verdad? Eso yo no sé qué es. Maiga, yo me tengo que subir en una silla para peinar a esta niña. Siéntate aquí, ¿verdad? Valeria, demasiado. Esta niña, ya no la alcanzo ya. Aquí siempre tenemos los trates sucios, nosotros. Pues cada vez que lo quiero en la silla, Valeria me dice, no fregue. No friegue, dice. No friegue. Es una palabra bien hondureña, ¿vale? So she doesn't want you to wash the dishes because she's funny. I'm not trying to say it that way. Extraño demasiado mis peines. Compré dos peines que son súper buenos para el cabello de nosotras. Y no sabe lo que se pasó. No sé. Se extraviaron no sé cómo. Porque de aquí... La única persona que sale, vale, yo no creo por nada del mundo que haya sido ella. No creo eso yo. Bueno. Ay, Dios mío. Inocente. Ahí en TJ Maxx los compro a $3. Tengo que irme a comprar otro porque... Ha sido el único peine. No, pero yo no llevé el blue tuyo. Esto está en la casa. Mi amor, tú eres tan olvidadiza, vieja. Tú nunca, tú dijiste que si tú, yo lo traigo a la casa de mi papá que me ibas a castigar. So, por eso nunca lo, yo nunca lo... Yo me acuerdo un día que saliste corriendo, que no te habías peinado, ibas con tu papá. Vale. Y tú tenías mi peine en tu mano, desde esa vez yo no lo he vuelto. Vale. Yo estoy cansado, pero porque no me dormí hasta las 5 de la mañana. O sea, en estos días, todos estos días durmiéndome tarde, eso de verdad, me siento cansado. Pero me siento bien que estoy despierto temprano, porque hoy me da sueño temprano. Sí, eso nos va a ayudar para que nos acostemos. ¿Esto de quién es? Para que nos acostemos temprano, quizás hoy vamos a caer súper muertos. Y yo ayer me quedé despierta porque me quedé editando hasta como a las... Yo era como a las 2:30 cuando terminé de editar y yo dije ya, voy a dormir porque ya estaba cansada. Y amigos... Solté el teléfono y todo y no me puedo... Bueno,
Me dormí como a la 1:00 pero después llegó el señorito que se quedó jugando hasta tarde. Me despertó. Es que ya era mi tiempo para tú saber. Cariñito. Dale pijito. Le tocó para dormirme porque me, no me estaba durmiendo. Desde que él llegó me quedé como despierta. Y yo me duermo súper rápido o me relajo cuando me tocan así el pelo así, así. Me encanta que me toquen la cabeza. Y él empezó a sobarme la cabeza y me dormí. Bueno, vamos arrancando de una vez. Lleva todo, ¿verdad, mi amor? Sus audífonos y todo, del gimnasio. Ok. Valerita tiene todo. ¿Agua? Sí te puse agua, ¿verdad? Ay, 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 ay. Avanza, muñeca. Su cosito. Déjenme apagar aquí. Está cerrado. Listo. Vamos. Vámonos, mi gente. ¿Qué pasó, mi amor? Que ya se me confunde tanto. Ya le hice la pregunta. Valerie se va a llevar sus headphones. Yo dije, no, los headphones mismos los va a llevar para el gym. Pero Valerie te los quitó. Y yo, no, quiero el bolsillo. Y por eso llevo Valeria. Todo Valeria, todo Valeria. Oh, my God. I'm like, no. Bueno, vámonos. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué tú no pones esto en tu bolsillo? Va, pero no pesa tanto, mi amor. Y es un pasito. Yo sé, pero... Ay. Mamá, o sea, no cabe el mío. Limpias el bigotito, mi amor. Eso, así. El mío no cabe. Si no cabe, yo me bajo, mi amor. ¿Cómo que no cabe? ¿Está adentro? Si no cabe, yo me bajo, baby. Solo uno cabe. ¿Cómo que no cabe? Mira. Listen, you are the whole person in there. Listo, ¿le vale? Espérate, vale porque sé que vale. Una señorita con mucho brillito en la trompita, miren la venta. Dame, vale. Ah, que ya puso estas 10 libras de comida aquí adelante, ¿cómo va a caber? Obviamente quitas dos. Sí, porque la puede andar en la manito. Mira, mamá, ¿y esto qué es? Oh, no sé, mi amor, de qué es esa llave. Y tenemos casi media hora, si no me equivoco, ya media hora de haber salido de la casa. Y estamos a 5 minutos de la casa, o sea que no está lejos la escuela. Pero el tráfico por aquí está lenta la cosa. Es que van cansados, ¿verdad? Con sueñito, ¿o no? Sí, porque lo levanté hasta las 6. ¿Por eso? Ya. Tengo que levantar todo el tiempo a las 6. Mr. Cachetito. Ay, Dios mío. No se lo cree. 47 minutos para poder llegar a la escuela. Niñitos, por fin llegamos. Ay, disfruten su día. ¿Nervioso? Sí. Feliz día, mis amores. Bye, los amo. Bye. Esos van más lentos y van tarde. Como que no quieren entrar. No, tiempo. Un milagro que no se sientan. Que avance, tortuguitos. Amigos, ya salimos del gimnasio. Salimos re que te cansado. Bueno, yo. Hoy me tocó bracito. Aquí mi Pancho me dio un entrenamiento muy fuerte. Yo me río, ¿verdad? Gimnasio. Porque cuando Vanessa hace ejercicio conmigo. ¿Cuánto que nos falta? ¿Ya nos vamos? ¿Cuánto que nos falta? Ya este es el último, ¿verdad? Es que me desespero, a mí no me gusta hacer brazo. No me gusta porque como que no tengo buena técnica para hacerlo. Y otra porque mis bracitos no tienen mucha fuerza, están tulliditos. Yo le tengo un amor a ese gimnasio. Ella le da más promoción a ese gimnasio. No, en serio, miren. No, de verdad. Yo le tengo un amor grande a ese gimnasio. Grande. Primero porque hay una energía muy bonita ahí adentro, como que todo fluye, como que todo bien bonito, no sé, uno se siente bien. Y yo he ido a otro gimnasio donde me desespero, ¿verdad, mamá? Uh-huh. Yo me inscribí en un gimnasio que no duré ni una semana. Yo estaba que no sé. Cancelante la asistencia. Sí, no quería estar ahí, no sé, como que la energía de ahí no fluía conmigo.
Y en cambio ese de aquí me encanta. Me fascina. Y también me encanta porque aquí está TMA. Y Walmart. Y Walmart ahí, que de hecho ahorita voy a tener que parar en Walmart a buscar unas cositas. Llegamos a la casa, amigos. Llegamos con una hambre, pero hambre. Ahí José está metiendo la pequeña compra que hice. Y compré poquitas cosas porque ya había ido a Walmart a mercar lo de la semana. Pero yo casi nunca llevo lista, casi nunca estoy pendiente de las cosas. Me distraigo rápido, se me olvida. Amigos, aquí me estoy reportando con ustedes. Ya me di un bañito y me di una manita de gato, como digo yo, pequeño maquillaje, y me puse esto porque la verdad no me quiero planchar el pelo ni me quiero pasar la tenaza ni nada. Entonces me pongo esto para que se hagan los medio crespo, que no se me ponga el pelo tan alborotado. Pero bueno, ya terminé también de editar porque estuve por ahí editando unas cosas y ya terminé. Ahora mismo ya es hora de ir a buscar los niños. Yo tenía que ponerme a limpiar porque tengo el piso como bien sucio y la verdad tengo como 3 días que no limpio como tengo que limpiar y se me acumula el sucio. Y pues no he hecho nada de limpieza, solo vinimos, comimos, me subí a terminar unas cosas que tenía pendiente en la computadora. Y pues ahora ando así, pero ya es tarde y ya es hora de ir a buscar a los chiquitines. Y cuando vengamos tenemos que venir a cocinar. Ya me va a dar vergüenza que me vean a mí con eso. ¡Mire! ¡Fabu! ¡Ay, pues madre! Ya, me alborota el pelo. Quédese así enrolladito. ¿Cómo que por qué tan tarde? Hola. Porque estamos igualito. Estábamos igualito que en la mañana. Casi 45 minutos para poder llegar aquí. ¿Cómo que por qué tan tarde? Bye, Taylor. ¿Cómo les fue? Cuéntenos. Yo no sé, pero yo veo que Valeria tiene un corazón en la mano. ¿Mi Vale? Oh, qué bonito. Un poquito. Ok, pónganse el cinturón bien y me cuentan. ¿Por qué? Porque yo qué hice. Yo me puse este corazón porque estaba aburrida en clase. Oh, ok, mi amor. Porque tú viniste rápido. Sí, bueno, no en clase, estaba mal. ¿Esa sonrisita? Hice como 6, 7 amigos. ¿De verdad? Qué chévere, eso me gusta. Yo estaba muy feliz cuando yo quería estar. Mi amigo, tú sabes, William. Él no vino porque está sec. Oh, ¿de verdad? Uh-huh. Wow. Y mi maestra era nice, pues. Yo pensé que era otra maestra, me confundí con nombre. Mira, pero en ese momento estamos como dos pares de zombies. Oh my God, Ando, no traje una colita para amarrarme el cabello. Y vamos a cocinar ahora. Les juro que por mí fuera, agarro y me voy a acostar. Pero tengo tantas cosas que hacer. Ni la mitad de lo que tengo que hacer he hecho. Pero bueno, vamos a cocinar, a llenar la barriguita primero para seguir funcionando. Para seguir funcionando. Pero ahora yo voy a lavar los trastes y preparar para sazonar la carne. En un ratito que le voy a enseñar cómo yo sazono la carne. Sí. Oh my gosh. ¿Y qué aceite que tú me aceites? ¿Y qué poquita papa? Eso es solo. ¿Dónde se me botó el aceite que yo tenía ahí? De hecho, un poquito. Gracias. Amigos, ya la carne de José ya casi va a salir. Yo la corté, la regresé. Está más rico esto. Sí. Mira, delicioso. Mira, ahí está el pink en el medio y más vamos afuera. ¿Carefis? Falta un minuto más. Está súper, súper rica. Bueno, mi gente, ya aquí está la comidita. Miren, hice un pico de gallo con aguacate. José hizo su carnita fabulosa. Miren qué rica. El purecito de papa que hice quedó delicioso. Así no que a comer se ha dicho. Provechito. Mi amor, era tú que te vas a poner el tenedor, ¿no? Provecho, mi gente. Bueno, 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 bueno. Mi gente, eso ya nosotros, terminamos para el día de hoy.
aquí estamos. Terminamos para el día de hoy. Aquí estábamos nosotros terminando de grabar otro video para ustedes. Y estamos preparando a los niños. Bueno, ellos están jugando ahora mismo, cansándose. Para prepararnos. Para ir a dormir temprano. Mira, el sol todavía está afuera. Estamos pensando en dormir, amigos, porque no hemos descansado. Y hoy tuvimos cositas por hacer, ustedes saben. Y yo le dije a José, yo quiero terminar todo porque necesito descansar. Mi cuerpo me lo está pidiendo. O sea, viendo que mis ojos se me cierran. Y todavía no hemos terminado. José tiene que editar un par de cosas que tiene ahí. Yo también, pero yo voy a dejar todo para mañana porque ya yo no doy más. Sí. Voy a poner a lavar una ropa, recoger un poquito de reguero que tengo ahí. Y ya me voy a poner cómoda y voy a descansar para ya mañana activarnos nuevamente. Yo voy a editar. Después que termine de editar, quizá me voy a dormir, yo no sé, pero... ¿Cómo que quizá? ¿Me va a dejar sola de vuelta? No, porque voy a grabar otro video en TikTok. ¿Me dejas sola? ¿Cuándo yo te dejas sola? Anoche. Pues yo estoy aquí, ¿verdad? No, pero eso es la misma. ¿Para dónde me fui? Lejos, allá a la oficina. Yo estaba ya en la otra esquina, como una cuadra, imagínense. Tóxica, qué tóxica. Bueno, mi gente, este video va a quedar hasta aquí. Gracias por vernos. Ay, disculpen que no les compartimos muy bien la receta, pero José la va a volver a hacer prontito. Uh-huh. Y se la vamos a grabar muy bien para que ustedes la puedan ver. Y ya, eso es todo. Besos, los queremos mucho. Chao. Bye.